Señoras y señores, estamos recordando. Todavía hasta la voz, güey. Sí, ya pasaron unos cuantos días. Así es, muchachos. Fue mi cumpleaños. Sí, señoras y señores. Y se tenía que festejar y se festejó. Porque no sé si eres alcohólico o no. Pero a veces, solamente cuando me junto con las personas correctas como tú. Jenny, si hay alguien elegante en esta fiesta, es el señor Carrasco. El de la América, papito. Y mira nada más. Y aparte se van a juntar chingones, aquí mira. ¡Ay, papá! Ya. ¿Qué vale? Hoy les voy a platicar absolutamente todo lo que sucedió en este festejo, en este cumpleaños, que lo pude celebrar. El año pasado, por evidentes razones, el mundo estaba clausurado y no se pudo hacer ni más. Y entonces se juntó muchas cosas. Se juntó que la mayor parte de la gente que estábamos ahí, estábamos pues como ustedes, güey. Bueno, se supone, ¿no? A excepción de unos cuantos, encerrados, güey. En promedio, pues todo el mundo decía, güey, tenía un año y cacho que no salía, que no hacía esto. Y se juntó, y aquí vamos a entrar, o sea, no hay pedo, güey. Se los estoy platicando en confianza, la gente que está suscrita, los curiosos que vengan también son bienvenidos. Y y platicaremos de las posturas, y creo que estamos viviendo una época sin precedente, con una cuestión de tolerancia y de empatía, que es bien personal, y está extraño, ¿no? Muchas personas se habían estado guardaditas y otras ahora pudieron por primera vez salir a tomarse una chela. Ya hay muchas cosas abiertas, ¿no? La única diferencia es que aquí era con puros conocidos, con pura gente que nos llevamos chido, en lugar de irte a todo lo que ya está abierto. Ya se han reactivado las bodas, me enteré que el Canelo estaba súper encabronado porque mi fiesta estuvo más divertida que la de él. Fue el mismo día. Las cosas eran así de sencillas. Era por primera vez estar reunido con gente que nos llevamos, con gente que yo quiero mucho. A lo mejor entre ellos pues, no se conocían algunos, pero hasta networking se hizo ahí. Entonces estuvo padre. Y muchas de las personas, que también eso es súper polémico, yo pensaba, yo lo veía así como muy normal, pero empecé a leer dos, tres cosas y hay gente que lo ve mal. A esas personas que se han vacunado en Estados Unidos. En Estados Unidos casi todo el mundo está vacunado y los alcaldes, los gobernadores de cada estado incluso están invitando específicamente a los mexicanos, vengan a vacunarse. Pues ya, güey, te puedes vacunar en una farmacia. Y algunas personas, me sorprende que en México le están haciendo de pedo, como de enojado, de ¿por qué se vacunan? Y que la clase privilegiada va y se vacuna. Con el ritmo que traemos de vacunas aquí en México, qué chingón que quien tenga la posibilidad vaya, se cuide a él mismo y cuide a todo su entorno. Esa es una vacuna menos que un mexicano puede usar. Un mexicano que no puede viajar podrá tener. Creo que por ahí está chingón el asunto. Ya no hablaremos, no se trata de hablar de justamente de este pedo de las vacunas, porque hay un poco un desmadre y mucha polémica y demás. Pero bueno, el punto es que, dicho lo anterior, y viviendo estas épocas en donde tenemos nuevamente la oportunidad de salir con responsabilidad y de ver de frente a personas que no habíamos visto durante meses, más de un año, qué chingonería. Muchachos, aquí algunas imágenes exclusivas. ¡No puede ser! Dije que sí venía, perro. ¿Cómo te quieres? Ya sé, yo lo sé y me lo merezco. Tu regalo, güey. ¡No! Todo eso es para mí. Todo eso es tuyo, güey. Rayacito, chingado. Alejito. Está en la casa, señoras y señores, miren lo que trajo, por favor. Cuando yo no puedo hacer al escorpión dorado, llega mi compadre, mi tocayo, y lo hace. Yo soy el verdadero escorpión dorado, no mames. We'll be right back.
mundo estaba como sorprendido, ¿no? Esto está curioso, por la cantidad de personalidades tan variadas que había. Mis amigos que no son como directamente del medio, ¿no? Del medio de la comunicación, del entretenimiento. Pues bueno, es normal, ¿no? Que dicen, ah, mira, ahí está fulano, ahí está fulana, jajaja. Ja, ja. Pero también entre ellos mismos, que son como los famosos, puse un ejemplo el otro día. Es muy común y es muy, o sea, no es sorprendente, sino hasta se sienten a gusto que, por ejemplo, Daniel Sosa y Franco Escamilla se vean en una fiesta o en una reunión. Los dos son unos chingones, pero no les sorprende a ellos verse en una fiesta, ¿no? Sin embargo, sí les sorprende ver a Oribe Peralta. Yo creo que entre ellos dicen, no mames, mira, ahí está el cepillo, güey. No mames, qué chingón, qué chingón. Y al mismo tiempo, pues Oribe está acostumbrado a jugar contra Quique Esqueda, ¿no? Y entre ellos se ve, ah, qué onda, güey, no sé qué. De repente ven a Daniel Sosa y a Franco Escamilla y dicen, no mames, mira, ahí está Franco. Entonces eso estaba cagado, güey. Que había un pedo de cariño entre los que se conocen, pero también un cariño no así como tan personal, pero sí de admiración y de empatía con otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Güey, se juntó. Yo no sé desde cuándo no se juntaba Alex Intec y Carlitos Espejel. Desde 1985, en el último llamado de Chiquilladas, creo que fue la última vez que se vieron. Y ahí estaban. Estaba muy chistosa esa parte en donde los que se llevaban entre ellos estaban juntos y estaban cotorreando, estábamos comiendo, estábamos platicando. Y los que no se llevaban entre ellos, casi, casi por coqueteo de miradas, así de, qué pedo, ya. Empezaban ahí a saludar y a echarles madre. Ese tipo de cosas está bien chida. Se acercaron diferentes amigos invitados y me decían, güey, qué chingón, güey, que exista tanta gente que se reúna para venir a saludarte. Pues es que se juntaron un chingo de pretextos, ¿no? Dije, de algún lado lo conozco. Dicen que somos hermanos. ¿Tú qué opinas? Se juntó el pretexto de la banda que no había salido. Se juntó el pretexto del cariño que nos tenemos a cada una de las personas que fueron. Y se juntó también algo bien padre. Que finalmente, lo digo sin soberbia, lo digo como un hecho. La única cosa en común que tenían absolutamente todos los de la fiesta era el cariño que yo les tengo y que ellos me tienen. Y la gente que yo le tengo cariño y la gente con la que me gusta juntarme y la gente con la que me gusta rodearme y con la gente que yo admiro y que aprecio, tienen otra cosa en común, que son bien buen pedo, que son súper buena vibra, que son cero malvibrosos, que no se están viendo cómo se chingan entre ellos, que van construyendo en la vida y si han tenido alguna polémica o no, o malentendido, lo que sea, pues su intención y su esencia más pura no es chingar, sino pasársela bien, cabrón. Y bueno, la tragadera estuvo sabrosísima, güey. O sea, ya me había mandado un mensaje los de Ice Cream Nation, mis helados favoritos de la vida. Nuestro placer culposo, Luca, sobre todo Luca, Dan y yo morimos siempre por ir. Dana como que se hace como que no, pero ya estando ahí siempre lo pide con Ferrero Rocher y Kit Kat. El punto es que ya me habían escrito y me acordé y dije, güey, vamos a invitarlos. Y les hablé la misma semana, güey. Hicieron el esfuerzo porque tenían otro compromiso con otra red social. Entonces dijeron, güey, ahí vamos a estar. Y llegaron ya en la nochecita y estuvo delicioso y todo el mundo pecamos. Yo hasta con pena, iluso yo, güey, hasta con pena les decía a los demás, oigan, ahí hay un postrecito muy rico. Porque yo pensaba que igual puro güey acá como fit y la chinga. Ya se hizo también ahí la cola de los helados. Estuvieron deliciosos. Muchas gracias, Ice Cream Nation. Llevo de vainilla y Ferrero. O sea, vainilla con Ferrero. Por favor. ¿Está bien en vaso o en cono? ¿Está bien en vaso o en cono? Antes estaban los paninis. Yo lo comí después, ya sabes, en el torno a cumpleaños. No mames, que se me hace agua la boca. Qué delicia, güey, la de la cochinita y demás. También ella, les pongo también las redes, güey, porque sí vale la pena. De repente había gente comiendo y ya ha pasado otras veces. Uy, ¿qué está comiendo? ¿Dónde está eso? Ahí están los datos. Delicioso. Y les dije, oye, pues ¿te acuerdas que iba a ser tanto número de personas? Pues igual y vienen un poquito más. Y dicen, no hay pedo, güey, vamos, no sé qué. Y resolvieron. Porque así pasa, güey. Empiezas haciendo una lista. Fulano, sutano, perengana. Creo que yo ya había sacado una lista, ¿no? Y puta, salieron, te lo juro, salieron el doble.
Obviamente no fueron absolutamente todos los que habían confirmado, pero sí salieron el doble. Y ya sé, por lo menos en mi caso, no sé si ustedes cuando organizan algo es así, siempre del 100% que se supone que te confirma, tiene un rango de error entre el 30 y el 50%, por lo menos en mi experiencia, el promedio. Entonces, estuvo muy bueno. Y necesitamos un buen DJ. Shanti, it's in the house. Ahí estuvo Shanti, ahí estuvo después otro hermano que también toca cabrón, güey, que me lo recomendaron. Obviamente yo quería que se armara buen ambiente. Tenía ya varias referencias. Juca en algún momento lo conoció en algún antro hace ya años y me dijo, güey, sí, sí se rifa, está cabrón, ese güey toca chido. Entonces, pues ahí estaban, güey. También, lo padre de todo esto es que todos dando un poquito de sí, güey. O sea, dando un algo para aportar a la fiesta. Entonces, ya si me meto en cuestiones metafísicas, todo ese pinche energía y amor está rodeando a toda la banda. El lugar estuvo padre, es un jardín, estaba abierto, todo el mundo se sentía más o menos con esa confianza de estar ahí. No sé, a ver, youtubers, ¿quiénes fueron? Pablo y Nat, fue Juca, fue Ryan y Grecia, fue mi tocayo Stretchy, mi hermano Fernanda, Yoshi con Shusho, Manu, youtubers slash estandoperos, pues fue Slobo y su mujer, Ricardo, Franco y su mujer Brian, no te creo. Fue Daniel Sosa, fue Burgos y Caro, Oscar Burgos, güey, llegó, ¿a qué hora llegó el güey? Llegó tarde. Es que también estuvo padre porque lo citamos, según yo, inocente para él. Y sí llegaron varios, ¿eh? Yo le puse en la invitación a partir de las 6. Y sí llegaron, güey, como 10, 20 personas. A las 6 sí llegaron. Pero, pues era de carrera súper larga. Por ejemplo, de los que llegaron tarde fue Quique Esqueda, que venía de otro viaje. Oscar Burgos, que lo dejó el avión. Entonces, a pesar de que ya llegaron estos güeyes como a las 11 de la noche, 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas después de la cita, íbamos a la mitad de la fiesta. Amigos, amigas, no están para saberlos ni yo para contarlos. 6 de la mañana amanecí, o sea, 12 horas de fiesta, güey. Habíamos echado, luego les he hecho el anecdotario del partido que organizamos un día anterior. No, pues es que ya viéndolo en perspectiva, 12 horas, enano. O sea, te dije que me dolían ya las rodillas muy cabrón. No mames, me dolía cabrón las piernas ya de viejito, güey, ya. Pero no de viejito, sino de 12 horas de estar parado, güey. Y bailando, y un día anterior haber echado el fútbol y traigo una lesión en la rodilla. Así que traía el líquido así hecho mierda. El punto es que ya no podía estar de pie, güey. Ya estaba yo como medio sentadito. En mis cumpleaños me va de forma variadita en cuestión de acá de los tragos coquetos. A veces me he puesto hasta las chanclas. Dicen que así es como se debe de ir un invitado en brazos, ¿no? Como campeón. Y otras veces que, pues, que hay que aguantar. Sí me va variado, ¿no? Tú has estado en un chingo de fiestas. La mayoría sí termino de pie. ¿Acabas de pie? Pero sí me ha pasado. Sí me ha pasado para que me voy a dormir. Pero. Sigo volteando. Pero Dana fue y me dijo: no la culpo y estuvo bien, pero me cortó la peda, güey. Se llega y me dice: Alex, recuerda que todavía es temprano y esto va a terminar ya tarde, entonces modérate. Tú sabes cuánto, pero ojo. Y yo, sí era algo que yo traía en la mente toda la semana, así de, güey, sí quiero durar, sí quiero durar, sí quiero. Porque yo soy un tipo que ya en la vida, no, deja tú porque tenga la edad que tengo ahora, sino que necesito esto. O sea, cuando tomo, estoy tomando con, ya sabes, con energético, ¿no? Sí, mi discurso es que no tengo vicios. Cero me drogo y el alcohol, pues sí, le entro y demás. Pero si tengo un ese pedo de las bebidas energéticas. No, me gustan. Y con eso aguanto. Porque yo soy una persona que si le tomo, o sea, mucha gente cuando hace shows, pues todos piden chelas o una botella o algo así. Es muy tradicional dentro de este círculo. Y yo jamás, le pueden preguntar a quien sea, jamás pido alcohol, güey. Porque a mí me da el alcohol para abajo. O sea, a mí me relaja el alcohol. En lugar de que me exalte, yo, ya me quedé así. Sí. Entonces, bueno, el punto es que le bajé, le corté y sí, ya llegó un momento tipo 5 de la mañana que ya los sobrevivientes estaban súper entrenados y yo estaba como 5 escalones más abajo. Entonces sí era como, ya me quiero dormir, pero no por pedo, sino por cansado, güey. Y la gente estaba eufórica todavía. Pero verlos ahí, estar ahí es como aprovechar, güey, ¿no? Dices, güey, no todos los días se puede echar fiesta, no todos los días se puede reunir uno con la gente que quiere. Qué chido. Alivianaron los tacos también. Vinieron los mejores tacos del
la ciudad, para los de provincia, los tacos chilangos, como les gusta que les digan, los de trompo, los del periférico, otra vez salivó, deliciosos, güey. Los conocí, antes estaban, tú sabes que estaban ahí por un Oxxo, en periférico, ahí por CU, más o menos a la altura de CU, y ya después se pusieron acá atrás, por Superama, ahí está como en una rota, donde Belinda le dijo... Se lo cuido, señora. Aquí se la cuido. Gracias. Yo se la cuido. Justamente ahí en esos tacos son donde todo mundo terminamos. El antes y el después de la fiesta, no importa. Y entonces llegaron y también se armó ahí el pastor. Tienen chapatas, tienen burritos. No comí tanto como quisiera. Como estaba en chinga, pedí unos taquitos y después quería un burrito y se me olvidó. ¡Ay, los shorts! Señoras y señores, con ustedes, ¡Chupitos! Ya los habíamos tenido alguna ocasión en el aniversario del Escorpión, en un festejo que hicimos. Y ahora también nos acordamos que se ponía bueno el ambiente. O sea, no quedaron a deber en absoluto. Tienen tragos de todo tipo. Shots, ¿no? Son shots. Y ahí estaban los valientes. Se puso chico, estuvo padre, estuvo muy cagado. Yo sí le tengo más respeto a los chupitos estos, porque sí, la vez pasada que les digo del aniversario del Escorpión, ahí yo creo que fue uno de los puntos de quiebre, que iba todo bien y dijimos así, ya, la vez pasada esa fiesta la hicimos así en un salón y entonces ya nos quedaban así como 3 segundos para que se acabara el salón, ¿no? La renta del salón. Entonces todos, sí, pack, no mames, perdimos, pero está muy entretenido viendo cómo los demás tomaban. Yo también le entré, obviamente, y no le entré a uno. O sea, sí me eché como 5 o 6, no sé, güey. Y padre, güey, porque así como también en la fiesta había güeyes súper, alcohólicos. Saludos, Fernando. Fernandito Acachor, ese es de buena carrera. Pero había otros, tipo Ana Serradilla. Güey, Ana Serradilla no toma ni consejos. No, es que tenía un shooting. Alex Intec tiene abstemio 20 años, güey, ¿no? O sea, no toma nada. Claudio Yarto, creo que ese día había cumplido como 2 minutos sin tomar nada. Ah, es cierto. No, Claudio también le entró al desmadre. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que había gente más deportista y más desmadrosa, ¿no? Estaba Fergay, que tampoco, tengo entendido que no toma tampoco, ¿no? Que es súper sano, hace ejercicio, Fer, está muy cabrón. Es cierto, güey. Esteban, bueno, llegó la banda de cine, Gaby Cam, Linda Cruz, Susana Moscatel, Inel Puente, Conis, el Gonzalo, el faraón del espectáculo, Gabriel Hernández. Por ejemplo, esa bolita que les dije, esta última, no mames, cómo viajamos en la vida. O sea, los últimos 10 años nos las hemos pasado por el trabajo, siendo hermanos de aventura y de viaje. Así, literalmente, yendo al otro lado del mundo, o sea, y no lo digo presumiéndolos, sino dándoles como a entender el nivel de convivencia que tenemos. Y puta, dejamos de vernos casi año y medio, casi 2 años, porque además se me juntó con los compromisos que tuvimos el año pasado, güey. Entonces, verlos ahí también estuvo bien padre, güey. Fue un aliviane bien, bien chingón. Entonces, qué padre que se dio. Álvaro Morales, Álvaro, no, güey, llegó temprano. Entonces fue a narrar y a grabar y después regresó. O sea, primero fue a saludar, güey, ¿no? Y no quería, obviamente, no quería tomar absolutamente nada porque iba a entrar a cuadro o iba a hablar, no estoy seguro. No vi su transmisión porque estaba ocupada. Fútbol picante. Y después regresó y ya, güey, echamos el relajo. El señor Morales iba al mismo gimnasio que yo. Sí. Se retiró, sí. Pero ya está por regresar. No, es que yo era celebrity influencer de ese gimnasio. Cuando me contratan, me dicen, yo les digo, pero cabrón, ¿no quieren un modelo, un güey mamado? No, queremos un gordo.
también, o sea, hubo gente, vuelvo a lo mismo, hubo gente como de pisa y corre, ¿no? De Sergio Mayer. Sergio, literal, así, güey. O sea, no es que unos pendejos que conozco se fueron sin despedir. ¿Cómo está el chavo? Otros güeyes, sí me lo dijeron desde el principio. Sergio, llegó Sergio Mayer. Amigo, vengo rápido. Vengo a echar literalmente, una para platicar porque no quería dejar de pasar a saludar, güey. Qué detalles, cabrón, ¿no? Qué chingón, güey. Sergio Mayer está presente. Presente en los mejores eventos y además, ayer fue mi cumpleaños, estamos festejando doble. Mira, nuevo. Nada más. Ahí estamos conectados astralmente, mira. Conectadísimos. ¿Cómo le iba a fallar a mi hermanito hermoso? Gracias, cabrón. Que él también ha estado conmigo. Más allá de lo material, que no es cosa menor, qué pedo con, o sea, ya se los había dicho en otra, creo que te tocó en otro anecdotario, ¿no? Que casi siempre, bueno, con mi compadre Chavita, organizamos no sé cuántos cumpleaños, güey. ¿Quién llegaba con regalo? Nadie. A todo el mundo le valíamos verga. Pues no lo haces por el regalo. Tiene que ver con la cartera. ¿Estás de acuerdo? Pues estás chavo, güey. Inclusive nosotros en la invitación decíamos, tráete lo que quieras tomar. Entonces ya cada quien ponía de cooperacha. Conseguíamos el lugar y nos la pasábamos increíble. Y cada quien cooperaba con sus posibilidades, ¿no? Pero no teníamos nunca regalos. Y ahora de grandes, ya que trabajan la gente que invito, ya de repente llegan con un regalito y dices, güey, qué chingón, qué padre se siente que gente que no es de tu familia, pues llegue y te regale algo, ¿no? Entonces les vamos a hacer un video especial porque sí, son un chingo de regalos. Ojalá tengamos apuntado y quién me regaló qué cosa, porque sí, está cañón. Se agradece, cabrón, y algunos regalos están cabroncísimos. No por lo que hayan costado monetariamente hablando, sino por el nivel de dedicación que le dieron. Entonces, después se lo haremos. Pero fuera de eso, que la gente vaya y platique contigo y esté pasándosela bien. Y que, o sea, padrísimo, ¿no? Horacio Sánchez llegó, Archibalardi, Morris, que es uno de mis amigos más antiguos del medio, güey. Yo creo que de todos. Él fue el primero con el que me llevé, con el que hice amistad, porque estábamos en el mismo programa juntos. También llegó Pagano, ahí andaba, güey, echando desmadre. Llegó Wefere, otro que llegó de pis y corre, güey. Ah, sí, hablando de regalos chingones, no más, qué cosa me regaló Wefere. Y lo mismo, él llegó, fue el primero en llegar, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una boda. Creo que fue en Puebla. No mames, nada más fue a saludarme, a darme regalo, a darnos un abrazo y se regresó a Puebla. No mames, o sea, ¿qué detalles ese tipo de cosas? Paul Stanley, güey, también, güey, fue un ratito, cotorreamos, echamos desmadre y bye, ¿no? O sea, gente que se quedó toda la fiesta como Manu y Xuxo. Ah, pues mis compas de Azteca, güey, de los de la academia, ¿no? Oscar y Manny se lanzaron también. Los Rulés, hablando de youtubers, también están los Rulés. Le estoy diciendo como gente como conocida para muchos de ustedes, porque luego me hacen esa referencia. Ay, no mencionaste. Ay, güey, no estoy mencionando un chingo que igual no tengan tantos seguidores. Son gente con la que he compartido trabajo, con la que he compartido diversión, con la que he compartido la vida, sueños. Entonces, toda esta padilla me estoy poniendo romántico. Tato también, que ya se convirtió en vikingo. Vino desde Monterrey. Ya les complementaremos el anecdotario con lo del fútbol. Pedro Palacios, de los Tres Tristes Tigres. Vino a jugar y pues se ligó para la fiesta. Otro que estaba en el fútbol, que también estábamos devastados, güey, los del fútbol, el Niño García, Mike Madrigal, Juca, que habíamos estado jugando un día anterior. Ahí estábamos, güey, como unos chamacos. Carlitos Espejel, güey, que jugó casi todo el partido. No mames, güey, yo pensé que Carlitos se me iba a bofear y jugó cabrón. Pero bueno, ya me estoy metiendo a otro. Después les platico eso del fútbol. También estaba Misael de Panteón Rococó, güey, ¿no? Que me regaló un disco increíble. Después les platico. Y bueno, la que se rifó, perdón, sí se chingan todos, la que se rifó más que todos fue Dana. Está muy cañón, güey. O sea, Dana se encargó de que todo se lograra. Yo le ponía como las ideas o las peticiones, lo que yo quería, pero al final de todo ella es la que se encargó de que funcionara y que se coordinara absolutamente todo lo que estaba pasando esa día, esa tarde, noche. Y te amo muchísimo, mi amor. Gracias por todo. Y aparte, pues, las cosas fueron como medio express. Hay algunas, me pasa, no sé si te ha pasado a ti, güey, así de que... Y se siente bien pinche, güey, cuando te felicitan. Y aparte te felicitan en las fotos que pusiste del cumpleaños, güey, ¿no? Y dice, felicidades, Alex, espero que te la hayas pasado muy bien. Entre paréntesis, culero. No es cierto. No me dicen eso. Pero yo soy una persona aprensiva, soy una persona sensible con la gente que quiero. Y entonces digo, no mames, sí, o sea... No, ¿por qué no le dije a tal persona o tal persona? Se me pasa. Así las cosas. Espero que les haya gustado este anecdotario.
que se hayan asomado a pues, lo que pasó ese tarde-noche y que la reflexión sea esa, güey. O sea, esto, este tipo de cosas que antes, año y medio, dos años, dábamos por sentadas, dábamos por entendidas y era cualquier pendejada, ¿no? Reunirte, lo que sea. Ahora adquiere un valor más cabrón. Ahora adquiere un valor extra de decir gracias porque podemos regresar. Platicaba yo con uno de mis mejores amigos y estábamos bien contentos y estábamos disfrutando cañón. Y de repente profundizaba dos, tres rayitas más de ¿cómo estás, güey? Y yo le decía, güey, estoy contento porque estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, estoy con mi familia, estoy ahorita con la gente, pero las cosas para nadie han estado cómodas. Ustedes de repente me pueden ver acá contento, echando desmadre, trabajando, dándoles momentos de entretenimiento toda la semana. Pero en este año, como todos ustedes, he perdido muchas cosas. He perdido personas. Y después, con gusto, lo platicaremos más a fondo. Pero así las cosas, güey. Así son. Está pinchón, güey, que pues hayamos vivido esto. Pero ni pedo, güey. O sea, hay que voltear a ver por las cosas chidas que tenemos. Hay que ser muy responsables. Cada uno sabe hasta dónde y es muy personal. El mundo entero se está abriendo. Ya hay varias ciudades que ni siquiera el cubrebocas ya te lo exigen. Pero ya ni siquiera es una cuestión de exigencia. Desde el principio se los dije. O sea, ningún cuidado extra está de más, güey. Tú haz lo que te vibre. Tú haz lo que sientas. Han pasado mil madres, ¿no? Que gente también se atrevió a juzgar a otras personas, ¿no? A un amigo que tiene un hijo con autismo, que lo chingaban porque no traía cubrebocas y tiene toda una explicación, güey, y la gente se atrevía a criticar. Seamos más conscientes, seamos más empáticos, seamos más, no sé si decirlo, amorosos, güey, y tirar buen pedo, güey. Ahí sí ya no le fallas. Yo los quiero un chingo y gracias por toda la buena vibra que siempre me dan. Todas las felicitaciones que me dieron, todos los edits que hicieron, todos los mensajes, todo el cariño que me dan a través de las redes sociales, porque ustedes lo saben. Muchas veces yo los topo por primera vez en mi vida en alguna parte, si ustedes son de otra ciudad o de otro país, y me ven como si fuéramos amigos de toda la vida, porque platicamos todos los días de alguna forma. Entonces yo igual no veo esas cientos, esas miles, esos millones de caras. Yo sé todo lo que he compartido con ustedes y lo voy a seguir haciendo. Entonces, muchas gracias por todo el cariño y muchas gracias por siempre la mejor vibra y por la buena onda. Les deseo lo mejor del mundo y el tiempo que me preste Diosito para seguir viviendo, lo voy a aprovechar al máximo y me la voy a pasar a toda madre y voy a seguir construyendo y tirando buen pedo, porque ese es el camino que he decidido tomar. Tirar buen pedo, construir, aportar, sonreír, dejarte algo, aunque sea una sonrisa. Los quiero un chingo, por favor, suscríbase, compártale este video, pásale chido, nos vemos en el CID. Bye. Está bien padre que se hayan podido lanzar muchos de diferentes lugares, unos más lejos, otros más cerquita. Houston, Texas. Y Juca de Texas y ver gente aquí que conozco desde hace muchos años y ver gente aquí que conozco hace relativamente poco, pero que son de tantos lugares tan distintos, es algo que me encanta. Ustedes saben cómo soy querendón en el buen sentido de la palabra y cómo me gusta regalarme esto. Trato de hacerlo cada año, no se pudo el año pasado, pero es que tengamos el pretexto de estar todos juntos. Los quiero bien cabrón, güey. Gracias por todos los momentos. Es motivo. Gracias por todas las sonrisas, gracias por todo lo que hemos compartido. Gracias a ti, Alex. Gracias a todos. Gracias.